Hola jóvenes, ¿cómo están? Retomamos las clases de física termodinámica. En este caso sería la clase virtual a esta altura ya número 6. Corresponde a cuarto medio HC. Y hoy vamos a tratar de continuar con todo lo que son gases ideales, pero estrictamente remitido a lo que es la densidad y su relación con la temperatura. Y hagamos un breve repaso. Nosotros hemos estado viendo las leyes que de alguna forma caracterizan, pero en términos más bien físicos, el comportamiento de los gases. Y en este caso, gases ideales. Vimos la ley de Boyle, ¿verdad?, que relacionaba la presión con el volumen de un gas. Vimos la ley de Charles, que relacionaba el volumen con la temperatura. Y la ley de Gay-Lussac, ¿cierto?, que relacionaba la presión con la temperatura. A partir de esto, llegamos al consenso de una ley combinada de los gases. Todo esto en el plano, reitero, físico. Pero estas leyes no eran suficientes para poder entender algunos fenómenos físico-químicos, por lo tanto hubo que poner la parte química. Y en este caso se introdujo un concepto nuevo, como pueden ver acá abajo, que es el número de moles relativo a los gases y la constante de los gases. Hoy día vamos a intentar trabajar en función de la densidad, moles, etcétera, algunos ejercicios, pero para ello vamos a entender algunas características físicas del comportamiento de los gases. Acá les puse yo que los gases sufren expansibilidad, compresibilidad, miscibilidad, masa, presión, volumen, densidad y temperatura, por si acaso. ¿En qué consiste la expansibilidad? Perdón, ya. Nosotros sabemos que un gas no tiene forma ni volumen en forma estricta. Ellos adquieren la forma del recipiente que los contiene y por lo tanto también el volumen, ¿sí? Ese volumen nosotros lo podemos hacer variar comprimiendo o expandiendo el recipiente. En este caso puede ser un pistón, por ejemplo, o el émbolo de una jeringa, ¿ya? Y ese comportamiento se debe a que los gases tienen una tendencia a aumentar de volumen a causa de la repulsión que existe entre las moléculas que lo componen. Las moléculas tienden a repelerse, ¿no? Porque estamos hablando del comportamiento de gases a un nivel atómico. Entonces, no se olviden ustedes que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. En el caso de la compresibilidad, ¿ya? Es la capacidad que tienen de comprimirse, es decir, de disminuir su volumen, ¿ya? Nosotros sabemos que la materia en nuestro ecosistema o sistema físico-químico Tierra, normalmente está presente en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Es lo que predomina a nivel terrestre. Sin embargo, hay un cuarto componente que es el estado de plasma, los relámpagos, etcétera, el soldador que solda el arco. Pero si ustedes miran una noche estrellada y miran el universo, predomina el estado de plasma. Las estrellas, qué sé yo, son todas de plasma. Hoy por hoy, dado el conocimiento y el avance en lo que es la física, sabemos que existen a lo menos dos estados de la materia más, ya, que son un poquito más complejos. Muy bien. Nosotros sabemos que los sólidos en general no se pueden comprimir, o por lo menos se requiere una gran energía para poder comprimirlo. Y los líquidos se comprimen, pero muy poco apreciables. Y esa característica se usa, por ejemplo, para operar las grúas. Las grúas, han visto que son hidráulicas. Hay pistones que trabajan y transmiten presión a través de unas mangueras de alta presión donde fluye un aceite. Y eso mueve pistones que hace que se muevan brazos mecánicos, en fin. Ya utilizan ese principio. En este caso nosotros estamos hablando de gases, por lo tanto es difícil generar movimiento a través de gases porque se comprimen y por lo tanto es complejo. Acá tenemos un pistón, ¿ven? Que está a 60 psi, pulgadas por libra al cuadrado. O sea, pulgadas cuadradas por libra. Cuando usted baja el pistón, va generando presión y va comprimiendo las moléculas que componen el gas. ¿Lo ven? Entonces, a mayor presión, menor volumen. Súper simple. Nosotros también vimos de alguna forma el modelo cinético de las partículas. Este indica que en general las partículas a nivel gaseoso están muy separadas. Por lo tanto, esto hace que tengan poca cohesión y poca fuerza de atracción. Porque no se olviden ustedes que de acuerdo a este gran hombre que vivió hace un par de siglos atrás, don Isaac Newton, él determinó que
los cuerpos que tienen masa se atraen, pero esa fuerza es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, mientras más distante estén dos moléculas, o dos partículas en este caso, menor va a ser la fuerza de atracción, ¿sí? Y esto se debe a que en general un gas, hay mucho espacio vacío entre las distintas moléculas o átomos que lo componen. Las moléculas del gas pueden juntarse o disminuir el volumen y esto obviamente está asociado al cambio de presión del gas. La difusibilidad, ya, difusión gaseosa, es la dispersión gradual de un gas en otro. Las moléculas se esparcen por la región ocupada por otras moléculas, si bien colisionan y también hay un movimiento aleatorio y muy rápido, ¿verdad? Pero también es importante destacar que difunden en el vacío. Por ejemplo, cuando usted tiene una tetera hirviendo, pueden ver que el agua sale en forma de gas, de vapor, y rápidamente se mezcla con el aire, que también es un gas, ¿sí? Bueno, hay un gradiente de temperatura, o sea, mientras más cerca de la salida de la tetera, más caliente está el gas, que en este caso es vapor, y mientras más se aleja, va perdiendo calor, va perdiendo energía y por lo tanto termina mezclándose con el aire. Cuando dos gases entran en contacto, se mezclan hasta quedar repartidas en forma uniforme las partículas de uno en otro. Esto es posible por el gran espacio existente entre sus partículas y por el continuo movimiento de estas. Siempre se están moviendo, ¿ya? La miscibilidad, que tiene que ver con las cualidades de mezclarse, ¿ya? Poseen una alta miscibilidad, ya que cuando dos o más gases han ocupado el mismo espacio, se mezclan completa y uniformemente. Por eso es que es fácil obtener mezclas de gases, por ejemplo, propano-butano, oxígeno, helio, oxígeno-nitrógeno. Es fácil generar mezclas, porque se mezclan muy bien. La masa, bueno, los gases tienen masa, es decir, si yo puedo medir su masa, ¿ya? Representa la cantidad de materia del gas y suele asociarse con el número de moles, que es lo que vamos a ver a continuación. Para hallarla se usa la densidad, el volumen, la presión y la temperatura. Bueno, acá tenemos unos cilindros, ¿verdad? Que tienen algún gas comprimido. Cuando ustedes comprimen el gas, pueden llegar incluso a transformarlo en líquido, pasar del estado gaseoso al líquido. Eso ocurre con los bidones de gas que usamos para cocinar. No sé si les dije en clases anteriores, pero es como paradójico decir gas licuado. Ay, pero ¿cómo gas licuado? Si el gas es gas, no es líquido. Bueno, está sometido a tal presión que las moléculas están juntas que se licúan, se transforman en líquido. Entonces ustedes pueden mover el bidón o balón de gas y van a escuchar que hay un líquido dentro. Lo que pasa es que cuando ustedes colocan el regulador a la cocina y abren el regulador de la cocina, el gas comienza a fluir a través de la cocina porque adentro hay un sistema de alta presión que empuja las moléculas de gas a salir y salen a un sistema de baja presión, que es la presión atmosférica. En ese trayecto de líquido van pasando, a raíz de la diferencia de presión, van pasando al estado gaseoso. Entonces cuando llegan al quemador de la cocina ya vienen en forma de gas. Ustedes lo encienden y se quema. ¿Sí? Muy bien. La presión, bueno, la presión se define como la unidad de fuerza por área. No se olviden que fuerza se mide en Newton, fuerza, peso, Newton. No confundir con la masa, que es la cantidad de materia, no es una fuerza. La cantidad de masa en el sistema internacional de medida que usamos nosotros se mide en kilogramos, gramos, miligramos, si ustedes quieren. ¿Ya? Dice que la fuerza ejercida por las partículas al chocar contra las paredes del recipiente. ¿Sí? Un recipiente que tiene gas siempre está como comprimido, ¿se fijan o no? Siempre hay presión hacia afuera. Bueno, la presión en general determina el flujo del gas. Piensen en el ejemplo que le di del bidón de gas de la cocina, ¿verdad? La presión, si ustedes ponen una manguera, pueden conducir tranquilamente el flujo de gas. La presión se puede expresar en atmósfera, que es lo más común, lo que vamos a ver a continuación en una serie de ejercicios, en milímetros de mercurio, una altura de mercurio. No se olviden ustedes que fue Evangelista Torricelli el que hizo ese experimento, ¿verdad? Puso una cubeta de mercurio con un tubo, ¿verdad? Cerrado, lo dio vuelta en la cubeta y vio que el mercurio, la columna, tenía una altura de 76 centímetros. 76 centímetros, entonces él lo pasó a milímetros y dijo, se mantiene en equilibrio la columna de mercurio porque la atmósfera ejerce presión sobre el mercurio y mantiene esa altura de columna. Entonces,
relacionó la presión atmosférica con la altura de la columna de mercurio, 76 milímetros de mercurio, esto a nivel del mar. Ya, también podemos medir en pascales Torr, que igual a un milímetro de mercurio, o una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. La densidad. La densidad es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa. Y los gases es más complejo porque, reitero, hay mucho espacio vacío entre moléculas, pero entonces es una densidad media mentirosa. En realidad es una densidad de una mezcla, ¿verdad? Porque hay vacío entre ellos, ¿ya? En el estado gaseoso es menor que la densidad de la sustancia que en estado sólido o en estado líquido. Claro, cualquier sustancia en estado gaseoso es menos denso que en estado un poquito más concentrado, o sea, por ejemplo, líquido o sólido. Acá tenemos un ejemplo con el oxígeno, miren. El oxígeno en estado gaseoso, esta es la densidad, 0.0014. Sin embargo, cuando el oxígeno está licuado, sometido a una alta presión, es de 1.40, 1.15 más o menos. Y cuando es sólido, o sea, ya sólido, duro, digamos, es de 1.42. Como pueden ver, la densidad va aumentando a medida que nosotros comprimimos un gas. El volumen es el espacio en que se mueven las moléculas, depende obviamente del volumen de recipiente que lo contiene. El volumen se puede expresar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros o mililitros. Sin embargo, en los ejercicios que vamos a usar, y de hecho que lo que más se usa es el litro, ¿ya? Es más simple, ¿ya? Y se ha determinado que el volumen de un mol de cualquier gas, el volumen de un mol de gas, ¿ya? En condiciones de temperatura y presión estándar, TPE, ¿ya? Temperatura, presión estándar, es de 22,4 litros, ¿ya? Eso se conoce como el volumen molar de un gas. ¿Ok? Muy bien. La temperatura, bueno, ya lo hemos visto, es una propiedad que determina la dirección del flujo de calor, ¿verdad? Dijimos que calor era la transferencia de energía desde un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, siempre y cuando estén en contacto térmico, ¿ya? La temperatura tiene que ver con la velocidad con que se mueven las partículas que componen, en este caso, el gas. Ah, y es una representación, entre comillas, de la transferencia de calor. El grado de movimiento de las partículas de un sistema, bien sea un sólido o un líquido o un gas, ¿ya? Eso es la temperatura. La temperatura en los gases, perdón, se expresa en la escala Kelvin, llamada también escala absoluta. No se olviden, y les recuerdo, de que la escala Celsius fue hecha en función de las propiedades del agua. Cuando el agua se congelaba, le pusieron 0, y cuando el agua ebullía o hervía, le pusieron 100. Y dividieron la escala en partes iguales, en 100 partes iguales. Entonces, esa escala, la Celsius, está hecha en función de ciertas propiedades del agua. Sin embargo, la escala Kelvin se hizo un cálculo y se determinó que el cero absoluto se obtenía a menos 273 aproximadamente grados Celsius bajo cero, o sea, menos 273 grados Celsius. ¿Y qué pasa con el cero absoluto? Es que nada se mueve, o sea, todo está quieto, no hay nada, ni un movimiento, ni un electrón, nada. ¿Sí? Ya. Acá tenemos un formulario, partimos de la ecuación general de los gases, que dice que el producto de la presión por el volumen de un gas es igual al producto del número de moles por la constante de gases y por la temperatura, pero en grados Kelvin, en la escala absoluta. N, nosotros ya hemos visto que N es el número de moles, ¿ya? Y el número de moles, ¿cómo lo obtengo yo? El número de moles es igual a la razón que existe entre la masa del elemento o compuesto dividido por su masa molar. Ya, masa en gramos, y la masa molar es lo que ustedes encuentran en la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Ya. Entonces tienen que tener a mano una tabla periódica. A pesar de que yo voy a tratar de darle siempre los valores. La densidad, que es la relación entre la masa y el volumen que ocupa un cuerpo, de acá nosotros podemos relacionar ambas fórmulas, ¿verdad? Porque tienen un elemento en común que es la masa, ¿se fijan? Entonces, de la densidad, yo voy a despejar la masa, ¿ya? Masa es igual, volumen lo paso para allá y me queda multiplicando a la densidad, ¿ven? Multiplicando a la densidad. Y por lo tanto, masa es igual a densidad por volumen. Tomo esto y la reemplazo ahí, ¿ya? Ahí está, ¿ven? No, número de moles, en vez de masa, reemplacé densidad por volumen, ahí. ¿Ven? Partido por la masa molar. Y este valor
ahí en la ecuación general de los gases, lo tomo y lo reemplazo ahí. En vez de n pongo eso, ahí que está ahí. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Lo reemplacé. Como podemos ver, V se repite a ambos lados de la igualdad. Y como están a ambos lados de la igualdad, si este yo lo paso para el otro lado, me queda dividiendo. Y A dividido por A es 1. V dividido por V es 1. Por lo tanto, P por 1 es P. Me queda P solito. D partido por la masa molar. Densidad partido por la masa molar. Ahí está. Por R y por T. ¿Lo vieron o no? Entonces aquí despejo D. D. Saco el M de aquí, pasa multiplicando a P. Y esto que están multiplicando a D pasan dividiendo. ¿Ven? Y ahí me queda la pequeña fórmula que vamos a usar o que acabamos de deducir para poder resolver los ejercicios que vienen a continuación. Ejemplo 1. ¿Cuál es la densidad de un gas con masa molar 100 gramos mol a 0,5 atmósfera y 27 grados Celsius? Muy bien, pasemos a ordenar la información. Datos. R, necesitamos R, ¿verdad? Porque acá está la fórmula que recién dedujimos. Miren, ¿ven? R es una constante, por lo tanto, ese es el valor de la constante, 0,0821. Es una constante, no cambia. Muy bien. ¿Me dan la masa molar? Sí, dice que 100 gramos mol, ahí está. ¿Me dan la presión? Que ya está en atmósfera, por lo tanto no me complico. Pero me dan la temperatura en grados Celsius. Tengo que llevarla a Kelvin. ¿Cómo se hace? Le sumo 270. ¿Listo? Y eso me da 300 grados Kelvin. Reemplazo los valores. Presión 0,5 atmósfera. Masa molar 100. Constante. Ahí está la constante. Y la temperatura en grados Kelvin. Multiplico. Divido por este y luego divido por ese. Y me da 2,083 gramos litro, que sería la densidad de este gas en las condiciones allí descritas. ¿Lo vieron qué sencillo? Muy bien. Vamos con el ejemplo 2. Determine la densidad de un gas cuya masa molar es la siguiente a una temperatura de 77 grados Celsius y a esa presión atmosférica. ¿Lo están viendo, no? Reordenamos los datos a objeto de tener clara la información. La constante ya sabemos que es esa, no cambia. Me dan la masa molar, me dan la presión también y me dan la temperatura en grados Celsius. Vuelvo a sumarle 270 para pasarlo a Kelvin. Ahí está. Reemplazo los valores en la fórmula, multiplico, divido y me da que tiene una densidad en esas condiciones este gas de 2,35 gramos litro. Fácil, fácil. Van directo a un 7, a un 100%. Calcula la densidad del monóxido de carbono, este gas tan peligroso, ¿verdad? Por ejemplo, hace un tiempo atrás, unos haitianos hicieron una suerte de, prendieron un brasero en una pieza donde vivían varios ahí y lo dejaron prendido porque tenían frío. Esto fue en Santiago en invierno. Pero ellos no vieron que en realidad, como ellos vienen de una zona más bien tropical, de allá del Caribe, no imaginaron de que al estar cerrada la pieza, el carbón al consumirse libera monóxido de carbono, que es un gas altamente peligroso respirarlo. Bueno, y murieron todos los que estaban ahí en la pieza, porque el carbón hay que tener un lugar ventilado, porque libera monóxido de carbono. Por eso que existen las chimeneas, ¿no? O un tubo donde pueda respirar el sistema. Ya, cuidado con eso. Ya, bueno, acá dice que hay que calcular la densidad de acuerdo a la información que nos dan aquí. La constante que no cambia, me dan la masa, 28 gramos mol, la presión y la temperatura, dice 0 grados Celsius. 0 más 273, 273. Reemplazo, hago el producto, divido y me da 1,25 gramos litro. Y ya hemos terminado. De eso va a ser la prueba que viene. Lo importante es que traten de darle vuelta al planteamiento, visualicen en su mente lo que ocurre, cómo desde el punto de vista físico-químico, cómo somos capaces o hemos logrado llegar a poder manejar estas características de los gases y por lo tanto crear una serie de ingenios que nos han permitido primeramente la revolución industrial y hoy en día tenemos tantos desarrollos a partir del conocimiento del comportamiento de los gases que parece increíble. Por ejemplo, el COVID, la gente como tiene problemas para respirar, hay que ponerle oxígeno. En consecuencia, el oxígeno, en este caso, es un gas que está comprimido y hemos aprendido a manejar el oxígeno, ¿verdad? Comprimiéndolo y
con fines médicos, pero hubo alguien, un físico, un químico, que primero estudió el comportamiento del gas antes de que se utilizara con fines médicos. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado. A mí me fascina la física, los invito a encantarse con la física y espero vernos pronto. Muchas gracias. Ah, perdón. La guía se las voy a hacer llegar con los profes jefes.